Me entero el sábado a la noche, el sábado a la noche, 8:30 de la noche, me entero por un vecino que denuncia y me dice que yo había autorizado una obra de tamaña envergadura y me manda una foto. Yo honestamente creo, no entendí de qué se trataba. Por eso, cuando me avivo de esa situación y veo que había, que estaba contratado un espectáculo a nivel nacional, no creyendo en lo que estaba viendo, mandé al cuerpo de inspectores a cotejar y constatar qué era eso. Efectivamente, se encontraron con que una de las partes esenciales de la estructura del local estaba adulterada. ¿Adulterada cómo? Habían puesto un techo corredizo, sacando lo que corresponde al techo de chapa, que era fijo, como están los planos aprobados, como se autorizó, como lo autorizó Bomberos de Pergamino, sacando esa parte esencial y poniendo un techo corredizo. En esa noche, que yo me entero, que comprobamos lo que estaba pasando, comprobamos que se había adulterado una parte esencial de la estructura, de los planos y del edificio, en esa misma noche venía a cantar el Polaco y se preveía que iban a venir más de 500 personas a un lugar donde estaba habilitado para 70. Entonces, yo obro como toda mi vida, con una honestidad intelectual y moral, por eso yo no pude dejar de hacer otra cosa que clausurar, por la seguridad de todos los chicos que iban ahí adentro. Yo no sé qué obra hicieron, si es de motor, si es eléctrica, si es mecánica, si está bien agarrada, si es de fierro, es de chapa, es de soga. No sé qué han hecho ahí. No dieron comunicación a nadie, sabiendo que ellos están controlados todas las semanas por inspectores de la municipalidad, que tienen una obligación de cumplir en relación al informe de bomberos, en relación al informe de obras públicas, en relación a los inspectores que van toda la semana. Entonces yo, el ruido molesto, ya pasa a un segundo plano. Si bien eso se iba a abrir y el ruido se iba a expander a toda la manzana, salvando que está la clínica, salvando que hay geriátricos, ¿no? Se iba a expander. Pero en este caso, la clausura fue porque el ruido molesto pasaría a un segundo lugar. Había modificado la estructura del lugar, lo que está autorizado por bomberos, y es obligación de ellos informarle a los bomberos, a la autoridad de aplicación, por cuestiones de siniestros, lo que habían hecho. Nadie sabe qué hicieron, más que una foto y la contratación nuestra. Han modificado estructuralmente la forma del local, lo que está aprobado en los planos. Entonces, bajo ningún punto de vista, pese a quien le pese, yo lamento enormemente haber tomado esa decisión, la que fue apoyada totalmente por el intendente, gracias a Dios, pero yo no puedo habilitar un lugar donde se preveía 500, 600 personas, habilitado para 100 personas o menos de 100 personas, habiendo modificado una estructura que nadie sabe qué es. Entonces, discúlpeme. Lo dije personalmente a Massa, que aparentemente es el nuevo socio o el nuevo dueño, se lo dice a Verdini, que es el titular. Con el corazón les digo, discúlpenme, pero eso lo clausuré y tengo la conciencia tranquila que se podía haber hecho una catástrofe o no, pero yo velo por esa situación. Es eso lo que tengo que aclarar. No tengo otra cosa que aclarar. Siempre se habló, siempre se controló. Le dimos todas las posibilidades de habida y por haber y aparecen abriendo un techo, sin decir absolutamente nada, con un espectáculo a nivel nacional. Me parece una locura. Más allá de las cosas que se digan, no me importa nada en ese aspecto, porque siempre obré bien. Ahora, me entero a las 8:30 de la noche. Nadie se enteró antes. Nadie lo denunció. ¿Qué pasó? La verdad, yo opero honestamente. Me enteré 8:30 de la noche y procedí. Y lamentablemente les traje consecuencias negativas a ellos. Y bueno, pero lo volvería a hacer. La inspección que se hace es con respecto a los ruidos molestos. Se toman varios puntos, inclusive adentro, pero en ningún momento. No, eso se hizo muy rápido. Muy rápido. Entiendo que se hizo muy rápido, porque en ningún momento nos informaron de nada. Fue una obra faraónica y muy rápida, que en la buena fe de los chicos, creo en la buena fe. Pero era una locura.